Boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao oitavo Workshop Internacional sobre Planejamento e Desenvolvimento Sustentável em Bacias Hidrográficas, com o tema Dinâmicas, Escalas e Processos, Novas Ideias e Desafios para o Século XXI. Essa edição do workshop é promovida pelo Laboratório de Geomorfologia, Pedologia e Geografia Física, o LabGEF, o Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, CIAMB, e o Programa de Pós-Graduação em Geografia, PPGEL, da Universidade Federal de Goiás. Daremos início à palestra do professor doutor Carlos Recording in Ramanel, progress. da Universidade Nacional del Litoral, Argentina. Lembrando que esta atividade, ela conta com tradução simultânea para o português. E para ter acesso a este recurso, você deve se direcionar à plataforma Zoom através do link que está sendo disponibilizado no chat do YouTube. Aproveito esse instante também para agradecer à SEMAD e ao CREA pelo suporte na realização dessa tradução. Para a moderação dessa palestra, nós convidamos o professor doutor José Cândido Estevão. O professor Estevão, ele é graduado em Geologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestre doutor em Geociências pela Universidade de São Paulo e possui pós-doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Krasnoyarsk State University da Rússia e Universidade Nacional de La Plata, Argentina. Foi pesquisador visitante da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Campus Três Lagoas, junto ao Programa de Pós-Graduação em Geografia, professor credenciado do curso de Pós-Graduação em Geografia, da Faculdade de Geografia, História, História da Arte e Turismo, da Universidade Lumière-Lyon-Bleu, França, e do Programa de Pós-Graduação em Geociências e Meio Ambiente, da Unesp de Rio Claro. Atualmente, o professor está vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ambientes Aquáticos Continentais, da UEM, e é coordenador do Grupo de Trabalho Large Tropical Rivers da Associação Internacional de Geomorfologia. Com a palavra, professor Estevão. Muito obrigado, Tainan, pela apresentação. Boa tarde. Então, vamos imediato apresentar algumas coisas do nosso colega, meu colega, Carlos Ramonel. O senhor Ramonel é licenciado em Ciências pela Universidade Nacional em Ciências Geológicas pela Universidade Nacional de São Luís, na Argentina, e doutor em Ciências Naturais pela Universidade Nacional de La Plata. Ele trabalha como professor investigador na Faculdade de Engenharia e Ciências Hídricas da Universidade Nacional do Litoral, em Santa Fé, onde é professor titular em geomorfologia, encarregado do Laboratório de Sedimentologia e membro da Hidráulica Fluvial. É diretor, orientador de teses e projetos de pesquisa no campo da geomorfologia fluvial e realizou trabalhos de caráter pontuais e generais e mais gerais em mais de 200 rios na Argentina continental. Sua atividade na Universidade de Engenharia, na Faculdade de Engenharia Hídrica de Santa Fé, inclui estudos relacionados com obras de engenharia em rios, como hidrovias, portos, defesas contra enchentes, tomadas d'águas, entre outras obras. Na última década, também incluiu a pesquisa dos wetlands na sua no seu rol de estudos. Por favor, Carlos, para nós não perdermos tanto tempo, eu passo a palavra para você começar imediatamente aí. Boa tarde, boa palestra. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la presentación a José y a Tania. Quería agradecer primero la invitación del doctor Maximiliano Bayer, del LaboGEFI, y del doctor Edgardo Latrubese, del programa de posgraduación de la Universidad Federal de Goiás, para participar en este importante workshop. Y me siento muy halagado por ello. Y bien, la presentación es lo que ustedes están viendo en pantalla. Fundamentalmente hablaré de los impactos hidrogeomorfológicos de la bajante extraordinaria del Paraná en Argentina. Esta bajante que
se está experimentando hace 2 años y medio prácticamente, y algunas de sus implicancias socioecosistemas y que tienen que ver con el manejo del río. El tema es gigante y no lo voy a abordar en la totalidad más allá de lo geomorfológico, pero sí con algunas pautas de lo que está señalado en gris. Y afortunadamente nuestra Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral reeditó en el año 2020 una obra de 2 tomos, que es la que ustedes pueden leer en pantalla, una revisión ampliada de un libro que había aparecido por primera vez hace 20 años y que incorporó un tomo 3 este año, que justamente trata de nuevas temáticas y enfoques para el desarrollo sustentable de un gran río de llanura, en cuyos capítulos que están encerrados con el óvalo rojo podrán ampliar justamente tópicos que voy a desarrollar aquí en esta charla. Este libro está disponible de manera virtual en la biblioteca virtual de nuestra Universidad Nacional del Litoral. Bueno, pueden acceder a él mediante Google directamente. En principio, lo que les voy a hablar es fundamentalmente de lo que aquí conocemos como el tramo medio del río Paraná, que se extiende desde la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay, un poco al norte de la ciudad de Corrientes, hasta inmediaciones de Rosario. Otras ciudades que voy a citar con recurrencia en esta palestra van a ser las capitales de estados, de provincias argentinas, como Paraná y Santa Fe. Este tramo medio que aparece delineado en lo que es la planicie aluvial del río, la que inunda más frecuentemente con líneas rojas, es lo que está señalado en este diagrama abajo a la derecha, con rayas rojas, en el contexto de la cuenca de drenaje del Paraná, que ustedes saben que es enorme, son 2.600.000 kilómetros cuadrados, con una parte muy importante de desarrollo en territorio brasilero. Justamente en el tramo medio, las líneas rojas señalan, delimitan su planicie aluvial, y la línea amarilla, que sirve de límite para los estados argentinos, marca la traza del cauce principal. La cuenca de drenaje también aparece representada en su contextualización geológica, en este diagrama de la derecha, donde señalé cuáles son las principales fuentes de agua que nutren al tramo medio, con flechas azules, y con una flecha marrón, de donde proviene la mayor parte del sedimento que circula por esta porción del Paraná. Antes que se hicieran las presas en territorio brasilero desde la década del 60, fundamentalmente hasta los años 90 inclusive, había aporte de la parte noreste de la cuenca que cesó sustantivamente y prácticamente con las construcciones primero de Itaipú, que es binacional, y luego de Yaciretá, también binacional, pero en este caso de Argentina y Paraguay, estos aportes se redujeron sustantivamente, ¿no? La planicie aluvial del tramo medio tiene casi 700 kilómetros de longitud y poco menos de 20.000 kilómetros cuadrados de superficie, con un ancho de casi 30 kilómetros. Este es el valor de caudal medio histórico, aproximadamente, y el máximo registrado en los últimos 100 años que circularon por el tramo medio fueron 3 veces un poco más importantes. El cauce principal tiene una longitud ligeramente mayor a la planicie, una pendiente muy baja, de 7 a 2 centímetros por kilómetro, y por él pasan en la zona de aguas arriba de Corrientes y se empiezan a distribuir en el resto del tramo medio
unas 135 o alrededor de ese valor, millones de toneladas al año, de los cuales más del 80% son limos y arcillas. El sistema fluvial se completa con una gran cantidad de cauces secundarios y lagunas, lagunas que tienen muy variada superficie, algunas son tan grandes que superan los 100 kilómetros cuadrados, ¿no? Y aquí lo vemos, estas son las localidades que mencioné fundamentalmente, pero ya estamos viendo no solamente el tramo medio, sino prácticamente todo el recorrido argentino del Paraná, aguas abajo de Yaciretá, donde toda la planicie suma algo más de 35.000 kilómetros cuadrados. Y aquí, un poquito al norte de la ciudad capital del estado de Entre Ríos, ahí en Paraná, vemos esta vista oblicua del cauce principal y su conexión con el resto de la planicie aluvial a través de una vasta red de cauces secundarios que recorren, interconectan lagunas, etc. Y tal superficie y grado de conexión hace que este sistema fluvial sea el humedal más extenso, más biodiverso y de mayor productividad o beneficios económicos de toda la República Argentina. Y justamente hay variados aprovechamientos o usos del río. Aquí listé los principales, y con rojo los que están afectados directamente por esta situación de bajante extraordinaria, como ser las tomas de agua, la generación de hidroelectricidad, que la única presa argentina que funciona en el Paraná justamente es la de Yaciretá, compartida con el hermano estado de Paraguay. También se usa como hidrovía y toda la infraestructura portuaria asociada, fundamentalmente desde la zona del fin del tramo medio, en Rosario, hacia aguas abajo, y pesquería, tanto comercial como artesanal. Aquí he marcado la ganadería extensiva, ya que si bien no hay una afectación de la magnitud de las otras que he mencionado anteriormente, la ganadería extensiva en la zona de la planicie aluvial se ha desarrollado mucho en Argentina a partir de que las regiones circunvecinas al Paraná, como la Pampa y la zona chaqueña, han sido destinadas también a agricultura de tipo extensiva variada, ¿no? Eso ha hecho que la ganadería tome fuerza y ciertas prácticas que vienen asociadas y no están muy bien controladas en todo este territorio. Lo que sigue son otras actividades, de las cuales la menos importante es el turismo en términos comerciales, pero bueno, justamente por eso lo he encerrado entre paréntesis, ¿no? Y lo que vemos en el diagrama de arriba son los caudales medios anuales de los últimos 100 años, medidos en corrientes, esto está en metros cúbicos por segundo, disculpen, y abajo tenemos los años. La variabilidad que ha mostrado el río a lo largo de ese tiempo, la flecha azul indica el comienzo alrededor de los años 70, o en los años 70, de un ciclo donde los valores de caudal anual estuvieron por encima en general de lo que es la media histórica o módulo del río, y un tiempo que fue precedido por caudales medios anuales mucho más bajos, que justamente comprendió el lapso aproximadamente de 1930 a 1970, con un extremo de caudales mínimos en el año 1944. Este diagrama termina con el año 2016 prácticamente. Esta es la última crecida de importancia que tuvo el sistema,
y con una hidrología más o menos similar a la que venía experimentando los últimos 50 años, llegamos a la situación del inicio de la bajante en agosto del 2019, que fue momentáneamente interrumpida por los momentos donde el río crece en el periodo veraniego. En el tramo medio esto se da fundamentalmente en febrero, febrero-marzo, pero esta vez ocurrió en febrero, aunque en ninguno de los dos años de iniciada la bajante hubo desborde. Las crecidas no estuvo asociada a inundación de la planicie aluvial. Y pasamos de tener un escenario, aquí al fin del tramo medio, esto ya es Paraná inferior, como el que se da en una situación de inundación. En esta sección la planicie de inundación tiene una anchura del orden de los 50 kilómetros, a este otro escenario, aquí tienen la escala, son 10 kilómetros, que marca lo que ha sido lo más frecuente en estos dos últimos años y medio, que es la desconexión de la alimentación del cauce principal con el sistema de lagunas y cauces secundarios de la planicie. Normalmente ha llegado a funcionar en la condición más extrema de esta bajante solamente el 10 al 20% aproximadamente de la vasta red de cursos secundarios que están en la planicie. Esta imagen de abajo, este bosquejo, es realmente un mapa geomorfológico elaborado con colegas de la Universidad Nacional de San Martín, que pretende indicar que todo este ambiente no es homogéneo, sino que estos son justamente unidades geomorfológicas, y tenemos un rasgo que caracteriza a este sistema, es su heterogeneidad espacial. Heterogeneidad espacial y también temporal, que para la zona donde están las capitales de estados de Paraná y Santa Fe, no solamente involucra una diversidad de unidades geomorfológicas, también, esto es algo que se repite en todo el Paraná argentino. Este diagrama es exactamente el mismo que se repite acá, lo único que se le han añadido son alturas sobre el nivel del mar, donde ve Nós tivemos um pequeno problema técnico que já está sendo solucionado e em breve nós retornaremos com a continuação da apresentação do professor Carlos Salomão.
Hola, ¿me pueden escuchar bien ahora? Sí, profesor, ahora sí. Se lo cortó la transmisión, pero ahora está bien. Se cortó. Entonces. Sí, ahora sí. Bueno, sigo entonces, disculpen de esto que ha sido. Les estaba comentando justamente que esta faja es la faja que ha sido modelada directamente por el cauce principal del río Paraná y que a lo sumo llega a ocupar un poco más o un poco más de un tercio del ancho de la planicie en general, ya que el resto ha sido modelado por otros cauces u otros elementos hidrográficos. Otra heterogeneidad que tiene, también asociada a esto de que el cauce principal siempre se encuentra en cotas más altas que el resto de la planicie aluvial, es que la distribución del sedimento que ingresa al tramo medio desde el cauce principal hacia el resto de la planicie es sumamente desigual, como lo pueden ver ustedes en esta imagen de color verdadero. En realidad es una foto aérea del transbordador espacial. Lo rojo significan cauces con concentraciones muy altas de sedimento fino, de limos y arcillas, lo amarillo intermedio y lo verde, zonas con muy poco sedimento en general. Esto es en el caso de una inundación, pero se repite también en condiciones de bajante. Y para no seguir viendo solamente imágenes satélites y bosquejos, esta es la heterogeneidad que muestra la planicie aluvial del río en el mismo tramo medio. CP significa cauce principal en todas las imágenes y el resto son distintos elementos propios de la planicie. Justamente hay una diversidad de cauces muy grandes y aún en una zona pequeña como la que están viendo en esta porción de planicie entre Paraná y Santa Fe, los cauces secundarios difieren en composición de las márgenes, si son friables o resistentes, en su relación de ancho-profundidad enormemente entre sí, incluso el cauce principal también lo va haciendo, y en la magnitud de los caudales que circulan en cualquier condición, ya sea en este caso en aguas medias, como también en aguas bajas o en caudales de inundación. Por lo tanto, a pesar de esta diversidad, desde un punto de vista funcional y para ordenarnos, nos conviene diferenciar los elementos morfodinámicos principales que tiene el tramo medio y que son los sistemas de cauces, fundamentalmente, ¿no? Y me voy a referir sustantivamente a estos, diferenciando por un lado el cauce principal de los cauces secundarios, en los cuales verán ustedes que conviene separar lo que son los cauces secundarios con conexión directa al cauce principal de variado tamaño, ¿sí?, que existen, a los cauces secundarios que tienen conexión indirecta y que los denominamos cauces secundarios de la planicie, los cuales también son mucho más variados que los cauces secundarios que tienen conexión directa con el cauce principal, ya sea en dimensiones, longitudes, funcionamiento. Hay sistemas que son divergentes, otros que son anastomosados, etc. No vamos a hacer hincapié a una componente fundamental de lo que es justamente la parte ecosistémica de la planicie, que son las lagunas, algunas de las cuales
no tienen conexión mediante cauces y otras que sí, que son, no solamente son alimentadas, sino que alimentan a la red hidrográfica interna de la planicie, porque quería centrarme en aquellos elementos que realmente han experimentado mayor morfodinámica, no solamente en condiciones de crecida y aguas medias, sino también en esta bajante. Y empezando por el cauce principal del Paraná, lo que hay que destacar es que en todo el tramo medio, desde Corrientes a la localidad de Rosario, presenta un cauce múltiple entre islas, ¿sí? Un cauce que se divide en dos o tres brazos principales, alrededor de islas vegetadas que están al nivel de la planicie aluvial, ¿sí? Es decir, solamente cuando hay crecidas importantes del río son anegadas. Estas islas son mayormente deposicionales, se formaron a partir del crecimiento de bancos o barras arenosas, y esos bancos no son abundantes en niveles de aguas medias, sino que en esas condiciones, aún a niveles de aguas medias bajas, están permanentemente sumergidos. Y así se los ve en el río, se los puede detectar, como lo hacen los marineros de los trenes de barcazas que recorren gran parte del tramo medio, por ejemplo. Identifican estas estelas con una geometría en U, apuntando hacia aguas abajo, y obviamente el sistema, el río está muy bien delimitado en cuanto al canal de navegación y con boyas, pero este es otro criterio que se ha utilizado también en esta condición de bajante. Nosotros dijimos, si se puede ver desde el río, se puede ver desde el aire, y empezamos cuando se iniciaron las imágenes satélites de alta resolución a buscar los bancos sumergidos, y cruzamos estos datos con batimetrías de la misma época de la imagen, y pudimos encontrar que en general los bancos sumergidos tienen esta geometría lingüoide, ¿sí?, con la parte más alta de la lengua apuntando hacia aguas abajo, como si se tratara de una gran duna, que obviamente no lo es por la escala, ¿no? Y el primer impacto hidrogeomorfológico de la bajante es que empezaron a aparecer estos bancos permanentemente sumergidos en todo el tramo medio. Se hablaba de que se formaban estos bancos, en realidad no se formaron, ya preexistían, simplemente emergieron por la condición de aguas bajas extremas. Y obviamente algunos aumentaron en su emersión en área, pero ya el núcleo central estaba emergido. La geometría de los bancos vista en planta es bien variada, pueden ser elongados, tener forma de diamante, hay bancos laterales, y muchas veces aparecen como alas. En realidad todas estas son variantes de la emersión de los bancos lingüoides. En el caso de los con forma de diamante, por ejemplo, pertenecen a la emersión de la cresta de cualquiera de estos bancos sumergidos, o en el caso de los que tienen formas de alas, se deben a la coalescencia lateral de dos bancos lingüoides, entonces son sus flancos los que forman el ala. Volviendo a la imagen que puse cuando hablé del mayor humedal, esto aguas arriba de Paraná, aquí viendo el cauce principal en la localidad de Curtiembre, en una situación de aguas bajas, esta era la situación, pero para la condición de la bajante, la aparición de bancos en este sector empezó a anular
brazos menores y cauces secundarios del cauce principal. Ya esta imagen justamente muestra, es una imagen de principios de este año, ¿no? Con la condición de bajante. Y esta localidad que aparece aquí con rojo, también aparece en estos esquemas de la década del 70, fines de los 80 y fines de los años 90, con la sección transversal del río relevada, en la cual se puede ver, tanto planimétricamente como en estas secciones transversales, cómo se fue corriendo este elemento morfológico profundo que es el talbe. Justamente el Paraná se caracteriza no solamente por ser un cauce múltiple entre islas, sino por poseer un talbe muy bien definido y diferenciado en cualquier sección transversal, que normalmente tiene unos 500 metros de anchura y es una faja profunda, y es lo que se utiliza justamente como canal de navegación. El resto de la sección transversal está ocupada por un área menos profunda, que aquí aparece con la letra P, sobre la cual se desarrollan los bancos sumergidos, que están presentes con la letra B, y cuando superan el nivel de aguas medias y alcanzan alturas compatibles a la planicie aluvial, se vegetan y se transforman en islas, ¿no? En este esquema se ve cómo en el tiempo este talbe fue menguando en cuanto a anchura, a la vez que se jerarquizaba el paso de caudales por este otro brazo del cauce principal, es decir, el brazo izquierdo, ya que esto está fluyendo hacia el sur, ¿no? Actualmente la bajante consolidó esa tendencia y se está produciendo el cegamiento parcial de este antiguo talbe principal que mantuvo a fines del siglo pasado. Cuando nosotros analizamos el río segmentado desde Corrientes hasta Rosario, estos 13 segmentos que aparecen aquí son los tramos que están en abscisas, vemos que en el sentido del escurrimiento el río se va haciendo cada vez menos ancho, a la vez que la profundidad media del talbe va aumentando. Esto para distintos momentos de tiempo, a lo largo de los últimos 150 años, lo hemos hecho con registros bastante consistentes de todo este tiempo, ¿no? Es decir, a medida que nos vamos desde aguas arriba, aproximándonos fundamentalmente a esta zona de cercana a Paraná-Santa Fe y sobre todo Rosario, el río va cambiando su relación de aspecto de 1 a 3, se va volviendo menos ancho y algo más profundo, lo cual ha contribuido justamente al mayor desarrollo de la navegación en la porción sur, aunque para este año, por ejemplo, estos valores ya no son naturales, porque desde Rosario y su entorno hacia aguas abajo hay tareas de dragado y de profundización del cauce que han sido sostenidas a lo largo del siglo pasado y luego de la Segunda Guerra Mundial fundamentalmente, ¿no? Esto hace que tengamos desde Rosario hacia el sur una ruta profunda que es navegada por ultramarinos desde el puerto de Buenos Aires, kilómetro cero, hasta Rosario, que es el kilómetro 420. Luego hay una zona de transición y desde el eje Santa Fe-Paraná hacia el norte es la ruta de barcazas. Y como yo les había señalado en el gráfico de caudales medios anuales, hubo un periodo alrededor del año 40 donde tuvimos caudales medios muy bajos, y el río en general sufrió un proceso de achicamiento, disminuyó su volumen en este lapso de años para incrementarse luego de los años 70.
Estos son volúmenes de cauce efectivo en torno a Paraná-Santa Fe, del cauce principal fundamentalmente, datos obtenidos con el ingeniero Anseler y Tomiolo, y resulta que la merma en volumen estuvo dada fundamentalmente por la reducción en ancho, ya que la profundidad media del río se incrementó, fundamentalmente porque el flujo en años secos se concentra en el talve y lo autodraga. Lo que quiero significar con esto es que para la barcacera, en el tramo... Carlos, estamos con tiempo justo, mas nós vamos avançar aqueles 5 minutos que ficaram fora do ar, avançar no tempo que seria das perguntas. Então, para você poder, então, controlar seu tempo. Tá, obrigado. Bueno, sí, es una pena el tiempo transcurrido con este corte, ¿no? Sigo avanzando, entonces, José, disculpe. Sim, vamos avançar, vamos pegar o tempo das perguntas e passar para você poder concluir seu trabalho com mais tranquilidade. Pode avançando, pode avançar. Gracias. Bien. Entonces, lo que les quería decir fundamentalmente es que la navegación de barcazas no se vio mayormente afectada en el tramo argentino, aunque hubo condiciones críticas, ¿no? Y también disminución de carga, pero lo más afectado fue la ruta que es navegada por buques transoceánicos hasta Rosario, donde las exigencias de calado eran mucho mayores e involucraron costos, según lo dice Prendes en el libro que referí, de 2 millones de pérdida, 2 millones de dólares diarios de pérdida, ¿no? La mayor cantidad de barcazas vienen con bandera paraguaya y justamente, si bien no tenemos pasos críticos en abundancia en el tramo medio, sí los empieza a ver luego en el río Paraguay. En total, toda esta ruta tiene como 180 pasos críticos, pero no está justamente, afortunadamente, en el tramo medio. Obligó el tránsito de barcazas que venía por el Paraná Superior a que hubiera un manejo combinado de las presas para que pudieran pasar en algún momento, y en el gráfico que pretendía mostrar cuando se cortó, que era de caudales, en realidad cuando se había iniciado la bajante en agosto del año 2019, este es un gráfico de alturas hidrométricas, de escala, en corrientes, ¿no? Y aquí están los repuntes de febrero. Lo que vemos individualizado con los óvalos son momentos en que se levantó artificialmente el nivel del agua en todo el tramo medio para que pudieran pasar justamente las barcazas en un tramo aguas abajo de Yacyretá, donde el lecho es rocoso. No hemos podido analizar efectos asociados a esto, porque justamente coincidió con momentos de pandemia, y bueno, y no había a veces aviso con antelación a los institutos de investigación que trabajamos en el Paraná, en los cuales iban a producir estas descargas artificiales, y el efecto lo suponemos, pero no se ha podido verificar. En cuanto a los cauces secundarios del cauce principal, como ven ustedes, son muy variados, también los hay de grandes dimensiones, como 500 metros de anchura y 50 kilómetros de longitud.
y otros que van entre las islas que ha formado los brazos del cauce principal, que son mucho menores. En este caso vemos cómo antes de la bajante y después de la bajante desaparecieron varios de estos cauces y otros se redujeron. Ese es el efecto que ha provocado esta bajante en 2 años y medio. Y ello está asociado al mayor tránsito de sedimentos, que ya lo había explicado también con flechas rojas, en comparación a las verdes de las partes alejadas, menos conectadas con el cauce principal de la planicie aluvial. Esto ha garantizado justamente la provisión de sedimentos en esta zona para que numerosos cauces secundarios asociados al cauce principal se estén cerrando, pero no solamente por la cantidad de limos y arcillas que circulan, sino que también los cauces secundarios tienen la característica de poseer vegetación hidrófita, principalmente estas especies que están aquí identificadas, y en un trabajo con la doctora Zuleika Marchetti determinamos que llegan a retener y filtrar hasta 3 veces su propio peso seco de sedimentos finos, de limos y arcillas. Son un eficaz filtro que va reteniendo y lo va acumulando en los cauces secundarios, fundamentalmente asociados al cauce principal, que es lo que llevan mayor cantidad de sedimento fino. Y no solamente hacen esa tarea de retención, sino que llegan hasta formar estas lomadas de tierra, de sedimento fino, como las que ustedes ven acá, que semejan albardones, pero que ocurren en el interior de los cauces y contribuyen con el tiempo a su angostamiento, a su cerramiento, puede cegarse completamente, como en este ejemplo que se ve de 1913 a 2012, ¿no? Algunos semejan albardones, pero nosotros los llamamos albardones de intracauce porque ocurren por debajo del nivel de inundación. El término en inglés sería within channel levee, y no solamente se encuentran en cauces menores del cauce principal, los que marqué recién eran este que está aquí y una zona cegada aquí al frente que es la de Isla Urquiza, sino también han producido el cegamiento de cauces importantes, brazos secundarios importantes del cauce principal, como es este caso del río Colastiné. Esta zona cegada es la que con una diferencia en la posición del norte se ve aquí, ¿no? También esos albardones de intracauce. Este es un comparativo que muestra la red hidrográfica en torno a Paraná-Santa Fe en los años 1954 y 2009. Con rojo se han marcado los cauces que estaban cerrados al final del periodo, es decir, 2009, y con verde los que se abrieron hacia el 2009. Los que aparecen con rojo y verde es que se cerraron y luego se volvieron a abrir. Lo que podemos ver acá es que el mayor porcentaje de cierres para ese lapso temporal ocurrió justamente en cauces que tienen conexión directa con el cauce principal, mientras que la mayor cantidad de aperturas en cauces alejados, cauces de la planicie. Y con esto voy a ir cerrando justamente la presentación para hablar algo de los cauces secundarios de la planicie que habíamos dicho que eran los más variados. Y elegí de todo el grupo que existe, los que son menos conocidos, me parece que es preciso empezar a hablar de ellos con mayor asiduidad, que son los cauces asociados a deltas fluvio-lagunares, ¿no? Cauces que desembocan en ambientes lagunares y forman una variedad de deltas, morfológicamente arqueados, lobulados, etcétera. Otras veces funcionan como verdaderos derrames deltaicos,
una combinación entre un crevasse splay y un delta, ya que desemboca en laguna, ¿no? Por eso a veces los hemos llamado indistintamente deltas de derrame o derrames deltaicos. El más grande de todos estos sistemas deltaicos se encuentra inmediatamente al norte del eje de Santa Fe-Paraná, es este de aquí, formado por un brazo que se llama Arroyo Leyes, y este delta está ubicado en una zona donde hay poco tránsito de sedimentos en relación al resto del sistema. Aquí podemos ver el crecimiento que tuvo en los últimos, en parte de los últimos 40 años, este delta. Justamente la línea amarilla siempre está ubicada en la misma posición. Ayudado esto por una pendiente muy fuerte, nosotros hemos medido en este cauce divergente del Arroyo Leyes, que se denomina Zanja Brava, pendientes de la superficie del agua que son dos a cuatro veces mucho más importantes, dos a cinco veces, discúlpenme, más importantes que la del cauce principal, ¿no? Y esto justamente explica el porqué de semejante desarrollo de un lóbulo deltaico. Son 13 kilómetros en 40 años, involucran 550 metros por año de avance. Pero la provista de sedimentos es extraída de la parte superior de cada cauce divergente, donde existen ollas de erosión bastante profundas, como la que se señala para este lóbulo deltaico, o el segmento superior del Zanja Brava, que también tiene profundidades considerables, y el material del fondo es puesto aquí y empieza a avanzar hacia el ámbito lagunar, en este caso de la laguna Setúbal. Este es un comparativo del desarrollo entre el año 1976 y el año 2018, cómo fue haciendo perder hasta ese momento el 40% de la superficie lagunar. Y en esta condición de bajante, me voy a posicionar en este punto, donde creíamos que por los bajos caudales que entraban por el Arroyo Leyes, este avance se iba a detener, no sucedió eso, sino que el avance incluso se incrementó, como lo podemos ver en esta, al comparar justamente la posición de los frentes del delta, ¿cierto? Aún en situaciones de aguas más altas que la que había mostrado en el bosquejo comparativo de recién, ¿no? Lo que avanzó en el año 2020 hacia febrero del 2021, en el momento de la pequeña crecida, ya estaba colonizado por vegetación. Carlos, y el frente del taico está en esta posición. Carlos, tenta hacer un fechamiento ahí, el tiempo ya está esgotando. Bien, cierro justamente mostrando una imagen paradigmática de la laguna, del lecho lagunar, el lecho lagunar que mostró por primera vez en 50 años las zonas que se habían excavado por dragados para distintas obras de refulado en la zona, y cómo estos taludes se empezaron a volver inestables y empezaron a acusar fenómenos de potenciales de deslizamiento, ¿no? Con estas grietas semicirculares que preludian deslizamientos. Y esta es la última consecuencia del fenómeno de la bajante, la caída de barrancas, tanto en el interior de la planicie aluvial como en los laterales del valle, a lo largo de más de 1000 kilómetros de cada lado del río, de manera puntual. Nuevamente, el efecto de el disparador del colapso de estas barrancas ha sido el descenso brusco de los niveles de agua. Es un fenómeno frecuente aquí, que caigan las barrancas
cuando hay descensos bruscos, la bajante lo propició, y lo que quería señalar es que también hay una componente artificial con la liberación de agua desde Yacyretá para el paso de las barcazas, que no pudo ser correctamente evaluada en la generación de estos fenómenos. Bien, agradezco, José, la paciencia ante el problema que tuvimos, y con esta foto en la que muestro nuestro equipo de trabajo y otra gente integrante que ya no está aquí trabajando con nosotros y lo ha hecho, me cierro la charla, ¿no? Y con el doctor Latruez está aquí, ¿no? Que nos ha visitado tantas veces, al igual que usted. Ah, muito obrigado, Camonel, por la exposición. Eu não consegui receber da Tainã se nós temos questões, como é que está aí o chat, Tainã, se podia dizer isso aí. Professor, primeiramente, né, eu agradeço a apresentação do professor. Nós não temos questões no chat, então se vocês quiserem conversar nesses últimos minutos um pouco sobre o tema, discutir um pouco sobre o tópico, fiquem à vontade. Bom, eu tenho uma questão com o Ramonel, que aqui nós sofremos também no Rio Paraná, no Alto Rio Paraná, a variação diária da represa. É muito próximo de Porto Primavera, então a oscilação diária do nível de água é muito grande. Isso provoca um fenômeno muito grande de piping, não tanto de desbarrancamento, mas de piping, pela produção de sedimento fino que sai para a margem do rio, né? Eso, bueno, eso es en la zona del Alto Paraná, me está diciendo, ¿no? Sí, sí, es aquí donde usted conoció. Sí. Aquí el fenómeno de piping o de tubificación no es significativo. No es significativo. Directamente se dan fenómenos de deslizamiento rotacional o asentamientos en la vertical, que es lo más frecuente. Y el asentamiento en la vertical suele estar asociado ya sea a una erosión basal de la corriente en el momento de aguas medias o altas, pero cuando se produce el descenso brusco, se dan fenómenos de presión de poros negativos, se invierte el sentido del escurrimiento subterráneo hacia el río, y eso hace que cambie la relación de fuerzas y se provoca la remoción. Ah, sí. Ok. Bom, outra coisa que eu queria perguntar para você, não sei se Tainã, se nós já estamos ali, a Tainã quer encerrar, porque ela tem que falar. Pode continuar, professor. Tá. Não, é só mais uma coisa sobre os diques, os albardões intracalce, né? Existe uma largura, um ancho máximo, limite, aonde esse fenômeno não ocorre? Existe, a partir de determinado canal, de ancho de canal, não se ocorre esse fenômeno, ou não? A ver se interpretei bem, porque mencioné que esta computadora era algo antigua y resulta que el volumen no me lo beneficia. Uh-huh. Creo que si había una dimensión de cauce a partir del cual... Sí, sí, una dimensión límite para ocurrencia de albardón intracauce, ¿o no? O depende de otras variables que no lo ancho de cauce. La variable fundamental es la provisión de sedimento en abundancia, es decir, que tenga una conexión directa con los brazos del cauce principal, y la presencia de la vegetación hidrófita. Obviamente, se necesita
En realidad no sabemos bien por qué la vegetación hidrófita está en los lugares donde se encuentra, y ese es un tema que está desarrollando actualmente la doctora Zuleika Marchetti. ¿Qué es lo que favorece el anclaje de la vegetación hidrófita? Porque hay veces que incluso, como se anclan a las márgenes fluviales directamente y no al lecho necesariamente, puede haber gran profundidad. Y obviamente, donde hay gran profundidad, los albardones de intracauce no se van a formar. Tiene que ser en una zona algo más somera. Tanto es así que muchas morfologías con forma de dique, de cordón, que estaban asociadas a espiras de meandro, en márgenes convexas de meandros, son más bien este tipo de fenómenos. Sí. No Pantanal también, Isabel encontró varias de esas feições ahí. Carlos, agradeço muito a sua exposição e conheço seu trabalho já há muitos anos, né? Você já esteve aqui no Rio Paraná e eu já estive várias vezes aí também com vocês na Argentina. Eu agradeço muito e passo a palavra para o Tainã para encerrar a sessão de hoje. Obrigado. Professor Carlos. Gracias a ustedes. Gracias, professor. Professor Carlos Salonel, professor Estevô, em nome da nossa comissão organizadora do workshop, eu quero agradecer muito a participação dos professores. Eu que agradeço o convite. Eu vou aproveitar o momento também, que nós estamos encerrando, para agradecer a todos que nos acompanharam nessa tarde. Lembrando que para você receber o seu certificado de participação, você tem que assinar a lista de presença que está disponibilizada aqui no chat do Zoom e que também está fixada no chat da live no YouTube. Os e-books e cadernos de resumo do evento, eles serão disponibilizados assim que eles forem liberados pela gráfica. Mas você já pode ter acesso aos anais do evento com os resumos de todos os trabalhos aprovados no site do LaboGEF. Eu convido vocês também a assistirem os filmes e documentários disponibilizados pela parceria com a Ecofalantes Universidades. As instruções, elas foram encaminhadas por e-mail aos inscritos no evento. Mas caso você não tenha recebido, é só entrar em contato com alguém da nossa equipe. E por fim, eu peço também que vocês continuem conosco na nossa próxima atividade, que ocorrerá amanhã de manhã, com a palestra do professor Jorge Abad, diretor científico da Rede IACO, do Peru. Até logo!